solo que toca John Mayer en el tema Crossroads del álbum que tiene con su Power Trio. Quédate hasta el final del video porque hoy voy a sortear un manual de supervivencia para guitarristas. La leyenda del tema Crossroads cuenta que Robert Johnson fue a la intersección de la autopista 61 con la 49 en Clarksville, Mississippi, donde hizo un pacto con el diablo en el que le vendió su alma a cambio de tocar guitarra mejor que nadie. Cuentan sus conocidos que Robert Johnson pasó de tocar meh a tocar oh, de un momento a otro. 70 años después, John Mayer retoma esta canción, toca el solo y hace que uno se pregunte, ¿por qué a John Mayer le suena la pentatónica como si también hubiera hecho un pacto con el diablo y cuando nosotros le tocamos una... Y la respuesta es en el diablo. En el diablo que vive en el tritono. El tritono estuvo prohibido en la Edad Media porque tiene ese sonido macabro, siniestro, disonante que te lleva a tener pensamientos impuros. La iglesia decía que el diablo se colaba en la música a través de este intervalo. Y es eso lo que le da ese toque especial cuando John Mayer toca su pentatónica menor. ¡Qué diablillo, eh! Y bueno, como estamos en una época en la que ya nadie le tiene temor a Dios, vamos a probar también nosotros ese tritono, que en verdad son dos tritonos. Esa es la pentatónica menor de la... A esa pentatónica ya le habíamos agregado antes un tritono con esa blue note que está entre la cuarta y la quinta. Si esa es la pentatónica menor, el tritono está acá. Entonces la pentatónica menor con blue note sería esta. Y ahora viene lo nuevo, vamos a generar un tritono más, pero esta vez desde la tercera menor. Este tritono, ¿no? Entonces ya teníamos y hacemos ese tritono. Ahora vamos a hacer uno desde acá. Que también lo tendríamos aquí. Si a la pentatónica menor con blue note le añadimos esta sexta o ese tritono desde la tercera, vamos a quedar con una escala así. Con la que John Mayer, por ejemplo, arma este lick. Ahí está. Y también este lick. Aquí está, ¿no? Y... Y cuando sube también... Acá está, ¿no? Y para la parte final también lo uso, ¿no? Bending todavía más diabólico. Y ya con eso ustedes pueden crear sus propios licks, como este. O este. Que tú te puedes ganar si te suscribes hoy mismo a mi página de Patreon.
Y un diagrama especial con las posiciones de la pentatónica menor con Blue Note y esta notita diabólica también lo vas a encontrar en mi página y solo en mi página de Patreon. Y en esta página de Patreon, cuando te suscribas, vas a encontrar la nueva clase de esta semana donde te explico por qué realmente funciona este tritono, qué es lo que está haciendo para que en verdad sea tan chévere y también cómo practicarlo por las diferentes zonas de la guitarra. Además van a encontrar este backing track con el que yo estaba llameando para que puedan practicar esta escala diabólica hasta que sus mamás los lleven a confesarse. Para que la próxima vez que sus amigos los vean tocar, digan: ¡oh, está poseído! ¡Seguro ha hecho un pacto con el diablo! Pero no, ustedes simplemente se han suscrito a mi página de Patreon. Varios de ustedes ya están suscritos, yo les agradezco de corazón, y los otros, no sé a qué diablo están esperando. En esta clase semanal explico exactamente en qué momento usa John Mayer esta nota diabólica, porque no es que la use en cualquier lado. Y también hablaremos de un truquito rítmico que usa John Mayer en este solo, que probablemente no hayan notado. Con esa clase van a tener algo muy chévere para practicar durante toda la semana, así que... Entonces ya sabes, si quieres que tu forma de tocar guitarra cambie radicalmente, tienes que conseguir el manual de supervivencia para guitarristas y luego suscribirte a mi página de Patreon. Y nada más. Bueno, tal vez firma aquí. Canto sangre. Yo soy Daniel Flores y me estaba olvidando que había quedado con ustedes que hoy iba a sortear un manual de supervivencia para guitarristas entre los que se suscriban a mi página de Patreon. Y ahora sí, yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!